La hemofilia es una enfermedad hereditaria que se caracteriza por una deficiencia en los mecanismos de coagulación de la sangre. Se considera una enfermedad silenciosa, el cual afecta principalmente a niños y a jóvenes, según el doctor Enrique Medina. Si bien es cierto, la mayoría de las personas son afectadas a través de la herencia, a través de la genética, ahora se sabe que algunas personas lo pueden adquirir espontáneamente en el transcurso de su vida, sobre todo en algunos momentos determinados de la vida, como es la menopausia o como es al momento de un evento mayor, de una cirugía o de un trauma. Pero esto es muy raro, se estima que menos del 30% de los casos. Al decir que es una enfermedad congénita, estamos hablando de que o uno o los dos padres pueden ser los afectados y transmitir la enfermedad. ¿Cómo se manifiesta la enfermedad? Se manifiesta según el grado del déficit que tenga la persona del factor de coagulación. Medina explica signos y síntomas de la hemofilia. Que la enfermedad puede pasar durante muchos años silenciosa, sin que se dé cuenta. Y de repente se manifiesta a la ocasión de un trauma. No es que la persona sangre más, no es cierto, sino que la persona sangra por periodo prolongado de tiempo. Puede ser, en vez de que coagule, digamos por así decirlo, en un minuto, una herida, la herida puede pasar sangrando durante varios minutos. Cuesta que coagule. Otra forma de aparición importante son los moretones que aparecen espontáneamente, pero eso sin nada y nada. La persona puede sentarse y cuando se levanta ya tiene un morado. Esas son formas también importantes de detección de la enfermedad en ambos sexos. Hay una forma muy particular que es en la mujer, que es la que se da, por ejemplo, a veces se descubre en las niñas, que comienzan la pubertad y que comienzan a arreglar y que tienen reglas bien dolorosas, que tienen reglas abundantes, que tienen sangrados intermenstruales, que tienen anemia secundaria a ese sangrado, que usted sabe que normalmente un sangrado de regla es 5 días, 7 días excepcionalmente, 4 días es la mediana. De acuerdo a las estimaciones de la Federación Mundial de Hemofilia, Nicaragua se ubica en el primer lugar a nivel centroamericano con el mayor número de pacientes con esta enfermedad. Para Noticias 12, Castalia Zapata.